Hola, soy Santi Pisonero. Existen un montón de herramientas y aplicaciones disponibles en Internet para que podamos organizar mejor nuestras tareas y organizar mejor las tareas de una organización. En definitiva, existen muchas herramientas que nos pueden ayudar a digitalizar nuestra organización. Probablemente os suenen aplicaciones como Slack, como Asana, o la propia Google Tareas, Google Task, esa tan sencillita que tenemos implementada en el calendario, también nos pueden servir para organizar nuestras tareas en nuestra organización. Trello, sin embargo, es desde nuestro punto de vista, y así esperamos transmitíroslo en los próximos minutos, una de las opciones a tener en cuenta. El origen de Trello viene a ser como el de organizarnos a través de post-its, de pequeñas cartulinas, incluso de colores si quisiéramos, en diferentes columnas, como lo podríamos hacer en la pared de nuestra oficina. Pero claro, estas son columnas virtuales que podemos compartir con los demás. Pero moverlas de lado a lado, como vais a ver, es muy fácil. Trello no solamente consiste en colocar unos post-its en columnas, sino que tienen un montón de otras aplicaciones o de extensiones, de plugins o como llaman ellos, de power-ups que nos permitirían ir sumando nuevas funcionalidades. Pero recordad, aunque el menú sea muy extenso, no tenemos por qué comernos todos los platos. Con el ABC de Trello probablemente tengamos herramientas más que suficientes para apoyarnos en la autogestión de nuestros proyectos, para llevar las tareas que tenemos que hacer en tiempo y de manera colaborativa y señalando responsables por cada una de las tareas, con lo cual ganaríamos bastante eficacia en los procesos que tengamos que llevar a cabo en la organización y además, al ser una herramienta online, multiplataforma, nos va a permitir tener flexibilidad física, es decir, teletrabajo. Algo que últimamente nos suena, ¿verdad? En definitiva, para nosotros Trello es un compendio de las bondades de la digitalización en una organización, quizá en la tuya. ¿Nos animamos? Pues aquí es a donde queremos llegar y me habéis pillado precisamente terminando de asignar responsables a cada uno de las tarjetas o tareas en que hemos dividido este tablero. Ya veis lo sencillo que ha sido asignar responsables. Luego lo vamos a ver. Aquí es a donde queremos llegar. Este es un tablero típico de Trello con una lista de hecho, otra lista de pendientes y otra lista de haciendo. Trello es online, no necesitamos instalarnos nada en el ordenador. Si queremos usarlo desde un móvil, porque también es multidispositivo, nos bajaremos la correspondiente aplicación que es gratuita. Y como veis, Trello lo que es una herramienta muy sencilla, muy potente para andar moviendo tareas, moviendo tarjetas y creando un listado de tareas, fechas y responsables. Vamos a seguir. Bueno, en el ratito anterior habéis podido ver qué apariencia puede tener nuestro tablero Trello. Habéis visto que es una aplicación multiplataforma, es decir, que nos vale para el ordenador, nos vale para la tablet, nos vale para el móvil y que además es una aplicación online. Es decir, que la información que realmente tenemos en el tablero no está en nuestro ordenador, sino que está en la nube. Pero ¿por qué recomendamos Trello? ¿O por qué nos parece que es una buena opción? En primer lugar, porque es gratis. No nos va a costar dinero. Otra cosa es que su modelo de negocio contemple extras por los cuales ya haya que pagar. En segundo lugar, porque tiene una gran comunidad detrás. Es en cierto modo una tecnología ganadora, en el sentido de que mucha gente cree que va a ser una tecnología que va a ser muy utilizada por parte de otra más gente. ¿Y esto qué supone? Supone que hay mucha comunidad detrás que está trabajando para que Trello
pues sea más fácil de manejar, existan más tutoriales, existan más foros explicativos y además hay gente que trabaja para desarrollar plugins, pequeños extras dentro de la aplicación que nos pudieran permitir, por ejemplo, ver nuestras tareas en formato de diagrama de Gantt con una escala temporal, ver nuestras tareas en nuestro propio calendario, por ejemplo, el de Google, ver nuestras tareas transformadas en correos electrónicos y viceversa. Es decir, el mundillo este se extiende casi hasta el infinito. ¿Por qué? Porque hay mucha comunidad detrás que cree que Trello es una buena herramienta. Y eso no deja de ser un plus. ¿Qué necesitamos para tener Trello, además de un ordenador o un teléfono móvil con conexión a Internet? Necesitamos una cuenta que es gratuita y que se hace muy fácil. Desde cualquier navegador entramos en Trello.com y ahí ya nos va a pedir que nos demos de alta como usuario. No tiene ninguna complejidad. ¿Y qué más nos hace falta, además del ordenador y de la cuenta gratuita? Paciencia, ganas de enredar, curiosidad y entender que aprender pasa también por equivocarse de vez en cuando. Un poco de paciencia y seguimos. Hola, si ya tenemos la cuenta en Trello, disponemos de ordenador o de móvil con conexión a Internet y asumimos que cambiar los procesos en nuestra organización pasa por equivocarse, ya estamos listos para andar ahora trasteando en Trello. El acceso lo hacemos desde cualquier navegador, en la barra de navegación, en la barra de direcciones. Trello.com, ¿eh? Cualquier acceso también válido, evidentemente, desde cualquier buscador. Después de loguearnos, vamos a ver algo parecido a esto. Un menú a la izquierda de tableros, plantillas y demás. Unos botones aquí arriba. Recordad que muchas veces podemos hacer lo mismo de diferentes maneras y con diferentes caminos. A la derecha tenemos nuestra foto de perfil. Estamos logueados. Podemos ver nuestro perfil, el típico submenú de una aplicación de esas características en la cual podemos configurar también pues, las notificaciones y demás. Interesante es que en esta I de información podréis tener acceso a una muy buena guía de la propia herramienta para poder ir conociendo todos sus detalles. Trello es una herramienta súper potente con muchísimas funcionalidades. De lo que tratamos en estos minutos es de explicaros lo que para nosotros es el ABC y es lo que tenéis que saber para incorporarlo en vuestras organizaciones, para digitalizar los procesos y hacer mucho más fácil las tareas. Pero aquí tenéis el tutorial de los tutoriales, el propio de Trello. Bien, más cosas en este menú. Desde aquí también, desde este más, podemos crear un tablero, podemos crear un equipo o crear un equipo de negocios, que estas ya serían unas opciones de pago. Recordad que Trello, la versión básica, es gratuita y es más que suficiente para una organización de tamaño medio. Aquí arriba a la izquierda en tableros es donde vamos a ver cuáles son los tableros en los que nosotros estamos, seamos o no propietarios, en los que nosotros estemos. Y desde aquí también es desde donde podemos crear un tablero nuevo. Nosotros ya hemos creado este para el ejemplo de ahora, Píldora Solidario Ad, que pinchando en él, pues veis que es un tablero sencillo, todavía no hemos metido cosas, fondo azul. Y lo que tenemos que tener claro es que Trello nos va a decir que organicemos nuestras tarjetas, lo que serían nuestros post-its, o pueden ser ideas, pueden ser tareas, que las organicemos dentro de listas, que serían las columnas, y estas a su vez dentro de un tablero general, que sería como la pizarra grande, o como la pared de vuestras oficinas. Son los tres niveles: tablero, lista, tarjeta. Dentro de cada lista podemos añadir muchas tarjetas. No sé si infinitas, pero desde luego muchas, ¿eh? Y van yendo hacia abajo haciendo que la
lista, pues vaya aumentando de tamaño. Pues, ¿qué estoy haciendo? Grabando vídeo a Píldora a Trello, mirando el menú, ¿no? Es muy fácil. Pinchamos, escribimos y OK. Y ya vamos generando más tarjetas dentro de las listas. Una de las cosas que enamora de Trello es la capacidad de coger estas tarjetas y moverlas como si fuesen post-its de un lado al otro. Pinchando con el ratón, llevamos todo de un lado al otro. Y las propias columnas, las propias listas, también. Para aquí y para allá. Las listas las añadimos de forma muy intuitiva, pinchando y añadiendo otra lista. Vamos a poner hecho haciendo pues pendiente, ¿no? Y hacemos ya toda la escala temporal. Este es el ABC de Trello. Tablero, lista, tarjeta. Después de esta pequeña exploración del Trello y de sus menús, hemos visto cómo se pueden arrastrar las tarjetas o las listas de un lado a otro y tenemos claro que para Trello existe una santísima trinidad, que son tres niveles, que son el tablero, la lista y las tarjetas. Tablero, lista y tarjeta. Realmente, Trello en sus orígenes estaba muy asociado al método Kanban, lo de organizar nuestras tareas en pendientes, en proceso, es decir, lo que estamos haciendo en este momento, y las terminadas. Este método Kanban, digamos que es el primero que articuló el sentido de las listas. Y es, digamos, que la manera por la que todo el mundo empieza a usar el Trello. Organizar las tareas en las que tienes pendientes, en las que tienes terminadas o en las que estás trabajando en estos momentos. Este método Kanban tiene otras muchas variables, por ejemplo, la de hecho, sprint, pendiente e ideas, porque no tienen por qué asimilarse directamente al 100% las tareas con las tarjetas. Las tarjetas del Trello también pueden ser ideas. Trello es una herramienta muy flexible, muy adaptable, muy customizable a cada uno de nosotros y de nosotras y a cada una de nuestras organizaciones. Podemos darle el sentido que queramos a esta flexibilidad que nos está ofreciendo. Un tablero, de hecho, pueden ser proyectos diferentes. Un tablero puede ser la gestión de nuestra entidad. Es totalmente personalizable. Y recordad, antes de ponernos a hacer nada en el tablero de Trello, antes de empezar a dibujar los listados y las tareas, conviene hacer una reflexión. Pero este es un proceso de ida y de vuelta, porque conforme vamos viendo en el tablero las tareas que tenemos que hacer, los plazos que nos hemos asignado bien a nosotros o bien a otras personas de la organización, según vayamos viendo eso, igual queremos ir cambiando la asignación de tareas, el cronograma o cómo llamamos a las cosas. Es un proceso de ida y vuelta. Trello es una herramienta que nos ayuda a organizar la cabeza y a nuestra entidad. Bueno, mientras no me veíais, he avanzado un poco con el tablero de Trello al que he llamado Píldora Solidaria. Lo he organizado de la manera más sencilla que nos ofrece el método Kanban. Pendiente, haciendo y hecho. Y en este orden de izquierda a derecha cronológico, aunque bueno, hay gente que prefiere llevar los hechos a la izquierda, como vosotros y vosotras os sintáis más cómodos. Donde más información guardamos en el tablero es dentro de las tarjetas. Y aquí, por ejemplo, ya veis que una tarjeta tiene mi carita y otras que no. ¿Por qué? Porque en esta tarjeta el miembro, soy yo. Los miembros vienen a ser los responsables de la tarea. Y los añadimos desde esta pestaña de miembros. Adriana ha sido invitada a este tablero, con lo cual tengo la opción de añadirla como responsable de esta tarea. Recordad que una tarea, si no le asignamos responsables y plazo de vencimiento, es fácil que no se haga. Con lo cual, la clave, la información mínima que debería aparecer
en las tarjetas, cuando entendemos que son tareas, son los responsables y la fecha de vencimiento. A Adriana la he incluido en este tablero a través de este botón de invitar. El botón de invitar permite que cualquier miembro de Trello, gente que tenga ya una cuenta en Trello, pueda entrar en él y si no lo tiene, si no tiene cuenta, recibirá una invitación. Bien, más información que tenemos que podemos adjuntar a cada una de las tarjetas. Os decía que la clave es asignar un responsable y además una fecha de vencimiento. Veis aquí a la derecha la etiqueta vencimiento. Nosotros ya hemos asignado el 29 de junio como fecha de vencimiento de esta tarea. Seleccionaríamos desde aquí la fecha que quisiéramos, incluso la hora, si lo creéis conveniente. De esta manera tenemos ya las dos informaciones básicas de una tarjeta. Veis que podemos incluir muchas más informaciones y como otra opción bastante interesante es adjuntar, valga la redundancia, un adjunto, es decir, un archivo. Un archivo que en nuestro caso os aconsejaríamos que pegarais el vínculo con un archivo que tengáis ya compartido en el Drive. ¿Por qué? Porque, bueno, pues nadie se lee la letra pequeña de todo esto y si estáis trabajando con un informe que tenga datos muy sensibles, pues lo suyo sería compartir ese informe en vuestro Drive con una contraseña, con un pass y aquí simplemente compartir el vínculo, no el documento en sí. ¿De acuerdo? Más cosas. Dentro de las tarjetas, como veis, tenemos más opciones, tenemos las etiquetas para darles colores y tarde o temprano os aparecerá la opción de añadir Power Apps. Los Power Apps son como extras que Trello ofrece y aquí está, es donde está su negocio. De manera gratuita ofrece uno. Un Power App es, por ejemplo, la posibilidad de ver vuestras tareas en un calendario. Otro Power App puede ser, por ejemplo, el poder ver vuestras tareas, vuestras tarjetas en un diagrama de Gantt. Otro Power App puede ser incluir las tarjetas en el email. Hay muchos. De manera gratuita, Trello nos ofrece uno. Nosotros no vamos a entrar ahora en ello, pero que sepáis que existe. Y la última valoración que creemos que tenéis que considerar, de las últimas opciones, es que nosotros podemos estar en varias tarjetas, en otras no, incluso podemos estar en diferentes tarjetas de diferentes tableros. ¿Cómo podemos lograr tener una visión conjunta de todas las tarjetas, tareas pendientes? Pues aquí arriba a la derecha, en nuestro perfil, dentro de tarjetas, pincharíamos en tarjetas, aquí veríamos cuáles son las tarjetas en las que estamos en el conjunto de los tableros de Trello. Incluso podemos ordenarlo de manera cronológica para así poder organizarnos mejor. Hay que ver lo potentes que pueden llegar a ser las tarjetas del Trello y la cantidad de información valiosa que podemos ir asignándolas. Y ahora, la hora del ejercicio. Evidentemente, va a ser crearos un tablero de Trello. Recordad, empezad creándoos una cuenta que es gratuita. Y antes de crearos el tablero, pensad, para vuestra organización, ¿qué tareas harían falta para llevar a cabo un proceso de digitalización? Es decir, de tratar de llevar el máximo número de procesos y hacerlos más eficaces y eficientes utilizando las nuevas tecnologías y la nube. Haceros esa pregunta y en un boli y papel ir poniendo qué tareas, qué retos creéis que puede haber y después arrancad con el tablero. ¿De acuerdo? Las listas que sean lo más básico, un Kanban, una lista que sea de tareas hechas, porque igual algo ya habéis hecho, la propia reflexión es ya una tarea hecha, tareas en proceso y tareas pendientes. Tres columnas. Y en las tarjetas que vais a meter, en algunas de ellas me gustaría que pusierais fecha de vencimiento y persona responsable. Es decir, invitad a alguien más de la organización a ese tablero Trello que os habréis creado y que seguramente esté muy chulo.
Ya lo miraremos.